got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. Vamos a empezar esta bonita fiesta aquí en Ixmiquilpan. Muchísimas gracias por la invitación acá al gobierno. Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar el día de hoy. Nosotros somos sus amigos de... ¿Qué tienes que decirnos? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, tarde, noche. Bienvenidos todos sean a este evento. Y Adri, no podríamos tener este certamen. Samar, ¿sí? Gabriela, Wendy, Iván, Adrián y Cristian. A Cristian trae porra, ya me di cuenta. Sí, oye Carlita, ¿tú a quién le vas? ¿Quién crees que gane? Ya más o menos vimos por allá atrás cómo están. Ahorita que empiece este certamen. Para las 13 diezas que hoy buscan un trono y una corona. Ixmiquilpan 2012. Isabel, Wendy y Gaby. Los tres jóvenes de hoy compiten con su modelo 2012. Iván, Cristian, no matter where you are, y Adrián, Caribe, Europa, el verano, los jóvenes que buscan ser modelos.
Y competidores, aquí quien va a decidir ese jurado. Pues ya estamos a unos minutitos de saber quién es el ganador y la ganadora de Ismiquilpan 2012. ¿Algunas palabras que le quiera decir aquí a su gente bonita? Muy buenas noches, amigos y amigas de Ismiquilpan. Ojalá que estén disfrutando esta fiesta maravillosa. El proyecto Vive Ixmiquilpan, eso es lo que están viendo el día de hoy. Disfrútenlo, es de ustedes, en honor al señor de Jaltan, que cumple 242 años a su llegada a esta maravillosa ciudad de Ixmiquilpan. Felicidades a todos, quiero decirles que le damos la más cordial bienvenida a la gente que viene de Italia, que viene del Perú, que viene de Ecuador, esos artesanos que vienen a mostrar su cultura también a nuestro Ixmiquilpan. Y por supuesto, a los ciclistas que vienen de Estados Unidos y que vienen de Colombia. Muchas felicidades a todos ellos, bienvenidos a este maravilloso pueblo, la tierra del pueblo otomí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por estas palabras. Bueno, tercer lugar,
y Samar. ¡Fuerte aplauso, que se escuche! ¿Quieren saber quién? Y ahora vamos a conocer el tercer lugar de los chicos. A ver esa porra para los chicos. ¡Cristian! ¡Que se escuche ese aplauso bien fuerte! A ver, que se escuche ese aplauso, por favor. Y recuerden todas las sorpresas que tiene el recinto ferial para ustedes, no se lo pueden perder. Bueno, y para no hacerla de emoción, nos vamos directo con el primer lugar. De la bueno, y el primer lugar es para Wendy. ¡Ande, Wendy, por favor! Por ende, en segundo lugar lo tiene Gabriela. Muchas felicidades a las tres, excelente trabajo. Muy especial al balneario Tepaté por todo el boletaje que se realizó para la feria de Ixmiquilpan. Bueno, pues ingeniero Cipriano, muchísimas gracias por todo este evento y pues ya estamos a segunditos de saber quién tiene el primer lugar. A ver chicos, qué nervios. Ya tenemos aquí el nombre del ganador. Queremos dar un agradecimiento muy especial porque todo el sector restaurantero, hotelero y balnearios, estamos hablando del sector turístico, hicieron posible en conjunto con gobierno que se realizara este evento. Adiós Padre, en Tepaté, Pueblo Nuevo, Valle Paraíso, Eco Alberto, Grutas Tolantongo, Tlacotalpilco. El primer lugar es para Irán. Y por el segundo lugar, que se escuche el aplauso. Venga. 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 Estoy muy, muy agradecida con todos ustedes. Espero representarlos dignamente, como lo hice hace un año en el Pizzi. Y espero que queden conformes. Muchísimas gracias. Hola, hola, buenas noches. Muchísimas gracias por brindarme todo su apoyo en todo momento. La verdad es que ni siquiera encuentro las palabras para agradecerles. La verdad es que mi corazón es de ustedes, la verdad, todos ustedes. Entonces, ¿a ustedes puedo decir? A ustedes me debo hoy y siempre. Muchas gracias. En este gran evento también le agradezco al ingeniero Cipriano la invitación. Y vamos a movernos un poco del escenario, vamos a limpiar el escenario porque se va a quedar con ustedes una vez que revisemos la... Got a feeling that tonight's gonna